Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Víctor y en esta ocasión les voy a enseñar a crear un perfil en Freestyler. Esto para que ustedes puedan manejar sus equipos de luminaria en este programa que nos permite en general mover nuestra iluminación. Así que si tú tienes el Freestyler y tienes luminaria que no sabes cómo mover, quédate de principio a fin porque aquí te voy a enseñar a crear esa Librería, ese perfil que necesitas para poder echar a andar tus luces. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Comencemos. Pero antes de iniciar este video que estamos haciendo, es un remake de nuestro video pasado, Cómo crear perfiles para freestyler. El motivo del por qué lo hacemos, bueno, es que ahora creo que podemos explicarlo mejor y además nos escuchamos mejor. En ese entonces no tenía un micrófono. Y el audio está un poquito terrible. Así que por esto este remake. Dicho esto, podemos comenzar. La luminaria que les traigo para el día de hoy es la mismita que vimos en el video pasado. Donde estábamos en Sunlight Suite 2 y creamos el perfil. Ahora este perfil vamos a tenerlo de esta misma luminaria. La Titan 1RCHR. Pero en Freestyler. Como materiales que vamos a necesitar únicamente el manual de instrucciones. Si no tenemos el manual, lo he dicho en el video anterior, vamos a necesitar entonces de la luminaria con un DMX tradicional análogo. Así que necesitamos las tres herramientas preferentemente, pero si nada más tenemos el manual. Con el puro manual así que comencemos ok para poder echar a andar nosotros nuestra luminaria retiquetada chinita o de gama baja no importa cómo se le diga vamos a tener que crear el perfil aquí tenemos que diferenciar la diferencia que existe entre perfil y librería porque hay mucha gente que se confunde y yo alguna vez me confundí con esos temas una librería es un conjunto de perfiles y un perfil es un archivo que nos permite modificar el comportamiento de una sola luminaria. Si tenemos muchos perfiles, tenemos la librería. Y para poder crear un perfil, nos vamos a apoyar de esta aplicación, de este programa que se llama Fixture. Creator. Una vez abierto el programa Fixture Creator, vamos a encontrarnos con esta ventana, la cual dice o nos pregunta qué cosa es lo que queremos empezar a armar o si queremos editar un archivo que ya tuviésemos por ahí. En este caso, vamos a seleccionarle Scan o Moving Hit, ya que nosotros vamos a crear el perfil de la Titan 1R, la cual es una cabeza robótica. Dicho esto, ahora lo que nos toca es observar con detenimiento esta ventana que ahora tenemos aquí. La interfaz gráfica es un poco sencilla, un poco deficiente, así que esto puede causar un poquito de pereza a la hora de crear los perfiles, porque la interfaz pues no es amigable y algunos términos de los que maneja acá mmm, pueden ser un poco confusos. Ya verán después de lo que les hablo. De momento vamos a ubicarnos en la parte de acá donde dice manufacturer. Ahí vamos a escribir la marca de nuestra luminaria. La marca de la luminaria que les traigo para este video tutorial es Sunstar de la gama SHR, modelo Titan 1R. Así que esa información la vamos a plasmar acá, donde dice manufacturer, vamos a poner Sun Star, SHR y donde dice Fixture Name el modelo, Titan 1R. Donde dice Fix Picture, nosotros vamos a seleccionar una imagen de las que tenemos acá a la derecha y se la vamos a colocar a esta parte que está en blanco. Ciertamente, ustedes pueden seleccionar la imagen que, que sea la que se les ocurra, no afectará en absoluto el movimiento o las funciones, no va a tener más, no va a tener menos. Pero sí que es importante ponerle una lo más parecido posible, porque a la hora de operarlas veremos que esto es de gran utilidad. Si nosotros seleccionamos una imagen que no va, que no se le parece, pueda que nos lleguemos a confundir a la hora de operar. Así que seleccionemos una que se le parezca y continuamos. Ok, a mi gusto personal vemos la imagen y vemos el icono y como se le parece. Es verdecito por acá y por acá es verdecito. Sin mayor relevancia, sin clavarnos tanto, ya seleccioné la imagen y así se queda. El siguiente dato que nosotros tenemos que ingresar para la creación de nuestro perfil o varios perfiles para tener la librería pues sería el número de canales nosotros podemos saber cuántos canales tiene nuestra luminaria consultando el manual de instrucciones y yéndonos al último canal en este caso vemos que trabaja con 12 canales esta robótica hay luminarias que trabajan con dos o tres modos por lo que el número de canales a trabajar puede aumentar o puede disminuir en programas como Sunlight Suite 2 lo que tenemos que hacer es crear un modo de trabajo nuevo y podemos agregar eh, pues todas estas funciones que pueda llegar a tener. En este caso nosotros no podemos agregar dos modos de trabajo o tres modos de trabajo, así que tendremos que crear un solo perfil según un solo modo de trabajo. Hecho esto, nosotros tendremos una serie de datos acá que de igual forma hay que rellenar. La desventaja de este programa Fixture Creator, lo que es Freestyler es que no hay un, un orden, en Sunlight podríamos irnos perfectamente orden por orden y acá pues tenemos que ir según nos va pidiendo los datos, ok acá nos solicita información acerca de los gobos el CH nos pregunta el canal, así que vamos a ver en qué canal están los gobos y vemos que están en el canal número 7, después nos pregunta ¿Cuántos gobos tiene nuestra cabeza robótica? ¿Ok? Acá tenemos 1, 2, 3, 14. Esto también ciertamente cuenta como un gobo. Son 15, 16 y 17. ¿Ok? Entonces, acá, ustedes, donde dice número de gobos, tendrían que poner 17 gobos. Va de nuevo. Cuentan cuántos son 14, 15, 16 y 17. Ah, no, perdón, son 18. 18, ok. Esa es la información que ustedes tienen que poner. Para efectos prácticos, yo voy a poner que nada más tiene tres gobos. Porque. Porque me interesa hacer el perfil rápido. Si yo me detengo a crear cada detalle por detalle por detalle, va a ser un video muy largo. Esto que nosotros hemos ingresado acá, como Gobo Canal, o el primer canal de Gobo, que se encuentra en el 7, y que tenemos, yo aquí les había dicho 17, 18, se va a ver reflejado acá donde dice primera rueda de gobo. ¿Ok? Y vemos que únicamente hay tres espacios. Si nosotros escribimos 17, 17 serán los espacios acá. Si escribimos 18, 18 serán los espacios acá. Si escribimos 99, 99 serán los espacios acá. Y si escribimos 1, 1 será el espacio acá. Y todo esto es información que nosotros tenemos que rellenar. Así que ese es el motivo por el cual puse aquí que son tres gobos y no los 17 que nos ofrece esta luminaria. Entendido esto, lo que nosotros a continuación va a hacer será ingresar la información de la rotación del de gobo. Acá nos pide que ingresemos el canal. ¿En qué canal está la rotación del gobo? Claramente dentro de toda esta información vemos que no hay un canal dedicado para la rotación del gobo, sino que está integrado en la función de gobos, o sea, en el canal número 7, igualito que lo que hicimos aquí anteriormente. Es muy importante distinguir entre esto de gobo rotación de gobo y rotación de prisma, ya que la rotación del gobo y la rotación del prisma no es lo mismo, son cosas diferentes, así que tenerlo en cuenta. Leyendo la información de este manual es que ingresaremos entonces acá los valores. Nos pide dos valores, concretamente la rotación mínima y la rotación máxima. Aquí nos dice que del 70 al 139 el gobo va de lento a rápido y del 140 al 2 y del 140 al 200 la rotación del gobo va de rápido a lento. Nosotros la información que vamos a ingresar es la de lento a rápido, ya que aquí nos está preguntando el mínimo valor mínimo y máximo, ¿ok? Entonces vamos a poner acá 70 y aquí 139. Esos son los valores que nos está pidiendo dentro de lo que es la rotación del gobo. Acá abajo nos pregunta que si tenemos otro canal que se ocupe para lo que son los gobos y la respuesta es no. Esta luminaria no tiene doble rueda de gobo, tampoco tiene litogobos. Así que, si nosotros tuviésemos la luminaria, la Spot SS150 de Sunstar, que ya les he mostrado en este canal, si por ejemplo tuvieran esa, verían que ese modelo sí que tiene doble rueda de gobo y por tanto tendríamos que ingresarlo acá de la misma forma en que lo hemos hecho. Pero como esta no tiene doble rueda de gobo, se va a quedar en blanco. Hecho esto, lo que a continuación tenemos que hacer es irnos a la parte de abajo, aquí donde dice 1st color ch, el ch significa canal, por lo que esto es color, primera rueda de colores, eso es básicamente lo que nos pide que ingresemos como información. Acá donde dice enable cmy o rgb o rgb segments, no lo vamos a tocar absolutamente para nada en el caso de esta cabeza robótica. Otro tipo de luminaria sí que nos moveríamos en alguno de estos dos. En este caso vamos a ingresar los datos de la siguiente manera, escribiendo primero el canal de los colores, que en este caso es el canal número 6 y luego el número de colores que puede hacer esta luminaria. ¿Y cómo sé yo cuántos colores puede hacer mi luminaria, mi cabeza robótica?

de color ok eso lo tenemos que meter acá 27 pero la cosa no termina acá todavía tenemos muchos datos que rellenar más sin embargo eh, lo mismo nos va a pasar aquí en la rueda de colores como nos pasó en la rueda de gobos al nosotros decirle que son 27 colores nos ha aparecido entonces una pestaña en la parte de acá que se llama color will y vamos a tener 27 espacios los cuales nosotros tenemos que llenar en base a pues, los espacios que pedimos para poder llenar esa información entonces por efectos prácticos yo no voy a llenar 27 colores porque queremos acabar rápido este perfil así que le voy a poner 3 nos vamos a la pestaña de Color Wheel y veremos que se han convertido tres los espacios. Dejaron de ser 27 para ser solamente tres. Así que mucho ojo con esto, esta sección y esta sección. Ustedes las pueden tomar a su favor porque pueden decidir no poner todos los colores, pueden decidir no poner todos los gobos. O sea que ya los dejo a su criterio. Esta luminaria puede hacer colores absolutos. Rojo únicamente, blanco únicamente, magenta únicamente, amarillo únicamente y puede hacer combinaciones de dos colores. Púrpura con un amarillo, verde con magenta, rojo con azul, etcétera, etcétera, etcétera. Yo personalmente no me gusta agregar las medias tintas, no me gusta que esté bicolor y no el rayo de luz, así que en vez de ser tanto número de canales podríamos hacer la mitad. Acá en esta parte nos está pidiendo información respecto a la segunda rueda de colores en cuanto a su canal, en qué canal está, ya que algunas robóticas, algunas cabezas móviles son más completas y pues tienen más prestaciones. En este caso, esta cabeza no tiene esa información, así que lo vamos a dejar así. Ahora vamos a ingresar los datos de acá. Paneo. Y tildeo. ¿Qué información se tiene que agregar acá? Muy sencillo. Los canales. Vamos a ver que el paneo está en el canal número 1. Así que aquí donde dice paneo 8 bits, le vamos a poner el 1. Y aquí donde dice tildeo de 8 bits, nosotros vamos a poner el canal 3. Aquí en el 3 dice tildeo. Ponemos 3 de tildeo. Y después nos va a preguntar respecto el paneo fino, el paneo fino se ubica en el canal número 2 y el tildeo en el canal número 4, o es así como nos los cuenta esta luminaria, ¿ok? Eso fue bastante sencillo, bastante rápido. Ahora nuestra luminaria lo que nos va a preguntar es respecto a qué tanto se puede mover nuestra robótica cuál es el número de grados. Es muy importante que llenemos correctamente esta información, ¿ok? Este dato siempre viene especificado en el manual de instrucciones, a veces por aquí arriba, a veces por aquí abajo. Si ustedes no se saben ese dato, el estándar dicta que generalmente se mueven a 540 grados en lo que es paneo de izquierda a derecha y el tildeo lo vamos a tener a 250 grados. Eso generalmente, pero pues ahora sí que puede variar. No es en absolutamente todos los equipos, así que cuidado con eso, van a tener que investigar ese dato. Ahora, lo siguiente que nos pregunta es sobre el canal de reseteo. A veces cuando estamos utilizando de manera abrupta nuestras luminarias Sucede que los motores se traban, se mueven tan rápido que las llegamos a trabar. No saben qué tienen que hacer las cabezas y, pues, necesitan que las reiniciemos. Así como cuando se traba la computadora, así como cuando se traba el celular, de igual forma. O a veces la prendemos y resulta que el foco no quiere prender, pues, de igual forma. Para eso es este canal, para que nosotros la reiniciemos desde el programa de computadora. Si es que tuviésemos ese problema, el manual de instrucciones nos dice que el reset se encuentra en el canal número 12 y que el reseteo se encuentra en el 255. Así que eso es lo que vamos a escribir acá. Muy sencillo, ¿verdad? Ok, en este punto hay unos datos de suma importancia que tenemos que agregar para poder operar nuestra luminaria. Nos pregunta acerca del shutter. Y el estrobo. Shutter, a mi idioma, a mi entender, es actual, se refiere como a un disparador. En el caso de las cabezas robóticas, como puede ser la 5R, 1R, 7R, de estas que tienen foco de descarga, no LED, el LED aquí no juega. El foco de descarga, tienen una cosa que se llaman aspas en la parte de adentro. Entonces, lo que hacen estas aspas es abrirse y cerrarse. Impiden el paso de la luz y permiten el paso de la luz. Por lo general, este tipo de luminarias, las BIM, nunca se apaga el foco, jamás se apaga. Así que lo que nosotros vemos es una simulación de apagado de foco. Esto sucede cuando las aspas se cierran y nosotros no vemos el rayo de la luz. Así que básicamente eso es lo que nos está preguntando respecto a Shutter, cuál es el canal para disparar. Bueno, pues el Shutter se encuentra en el canal número 11, donde dice estrobo. El estrobo se consigue precisamente de esta forma, las aspas se abren, se cierran tan rápido que nosotros lo vemos como un efecto de estrobo. Esto a mí me costó entenderlo muchísimo, pero créanme que ya con esto ustedes van a poder crear el perfil de la luminaria que ustedes se les dé la gana. Así que vamos a poner 11 donde dice Shotter y donde dice Strobo. Lo han adivinado bien. También vamos a poner 11. Las aspas están cerradas si sí, está en el valor 0. Así que donde dice Closet, vamos a poner 0. Donde dice open vamos a poner 255. Si queremos un estrobo rápido, yo les sugiero que le pongan un 245, ahí más o menos, poquito antes de que esté a tope nuestro fader. Si esto lo traducimos a un DMX análogo, si lo tenemos hasta arriba, veremos que está completamente abierto el paso de la luz, las aspas, por tanto... No está estrobeando, pero si lo tenemos un poquito más abajo, veremos cómo las aspas abren y cierran a lo loco. Entonces, un valor aceptable, me parece que es un 2.45 para que el estrobo esté rápido. Si queremos un estrobo lento, yo pienso que un 20 podría ser un buen número. Y pues básicamente ya está. Ya tenemos los datos que ahí necesitamos para el canal 11. Otro canal que debemos de llenar y que puede resultar bastante confuso para el usuario que está en ceros es este que dice Intensity Channel, Intensidad Channel, si nos lo ponemos a pensar detenidamente, veremos que se refiere al dimmer, ya que aquí no hay ninguna opción de dimmer. No podemos dimear nuestro nuestro foco eh, porque no tenemos la opción error si sí podemos y de hecho el nombre pues está cambiado entonces esto es donde la mayoría nos llegamos a equivocar de repente así que mucho cuidado con eso el dimmer se encuentra en el canal 10 el valor mínimo por obvias razones es el 0 y el valor máximo por obvias razones, es el 255. Recordemos que tenemos un fader, que si nosotros lo tenemos abajo no enciende, y cuando lo subimos, este va a prender, va a funcionar. Entonces, ese es el valor que nosotros agregamos. Podemos visualizar esto como una perilla de volumen, a lo mejor de un estéreo, una grabadora, un mini componente, que cuando queremos subir el volumen la presión de la bocina para que se escuche más fuerte, pues le damos al volumen máximo. El volumen máximo en este caso es el 255 y el volumen mínimo es el 0. Viendo el manual de instrucciones, vemos que nosotros podemos encender o apagar la lámpara y el programa nos está solicitando el canal de la lámpara. Así que vamos a escribir aquí donde dice Lamp Channel, canal número. 12. Ahora, ¿en qué valor está encendida la lámpara? Bueno, pues aquí dice que en el 79. Y el foco, la lámpara, el foco de descarga, está apagado en el 40. Así que esto lo escribimos acá. Llegados a este punto, podemos observar que nuestra luminaria no tiene un canal de iris. Strobo, dimmer, prisma, gobo, color, paneo, tildeo, lámpara. No, no hay esa función. Así que lo vamos a dejar en blanco y no pasa absolutamente nada. Acá donde dice focus channel, no se refiere al foco, no se refiere a la lámpara, no se refiere a que tú vas a encender una luz en lo absoluto. Aquí donde dice focus channel, es para nosotros enfocar. Eh, la figura, si nosotros tenemos un gobo, una figurita, y esta sale borrosa por la distancia a la que la estamos apuntando, hacia donde la estamos proyectando, si esta sale borrosa, nosotros tenemos un canal de enfoque. Así como una cámara reflex, así como la cámara del celular, cuando estamos tomando una foto y ven que salen borrosas, los gobos en las luminarias, como por ejemplo una 7R, pues veremos que salen desenfocadas. En ese tipo de luminarias, que son más grandes si tenemos esa prestación esta luminaria está pensada para salones DJs móviles que trabajan para unas 200 personas, algo chiquito un venue tradicional, normal, chico entonces tener un canal de enfoque de repente sale un poquito sobrado acá porque la realidad pues es que tampoco es que este equipo BIM Esté diseñado para proyectar figuras, pero sí que las hace. Ok, entonces el fabricante en este caso no nos da esa función, no tenemos un enfoque en la luminaria, así que vamos a dejarlo en visto, no le vamos a hacer nada. Luego, acá tenemos otro dato que nosotros tenemos que llenar, el dato responde al nombre de Frost Channel. Un efecto frost normalmente lo vemos en luminarias como una 7R. De igual forma, no es algo que se aparezca en esta luminaria de pequeño formato. De hecho, podemos ver el manual y no dice nada de frost. Entonces, también la vamos a dejar en visto. No vamos a poner nada porque no tenemos esa función. Así que, como no la tenemos, la vamos a dejar. El efecto frost es cuando el beam deja de ser un rayo intenso. Y la luz se dispersa por todo el lugar. Este efecto es buenísimo para hacer baños de luz, pero esta luminaria no lo puede hacer. Luego, lo siguiente que nos pregunta es el segundo canal del efecto Frost. Luego, el Zoom Channel, que tampoco tenemos eso. Y luego nos pregunta el canal del prisma. Esta luminaria 1R Titan SHR sí tiene prisma. De hecho, aquí lo vemos y es el canal número 8. Luego, la rotación del prisma es el canal número 9. El valor mínimo para la rotación del prisma es 0 y el máximo 255. 0 y 255 que ya es con prisma. De igual forma acá 0 y 255. ¡Listo! Hemos logrado hasta acá vaciar la um, parte importante para la creación de nuestro perfil aunque no hemos terminado a medida que nosotros hemos ingresado una u otra información hemos visto que en la parte de arriba aquí se nos han aparecido nuevas pestañas donde nosotros tenemos que ingresar el resto de la información aquí vemos una descripción de los canales canal 1 paneo canal 2 paneo fino canal 3 tildeo y así sucesivamente esto de default significa en donde se tiene que colocar nuestra cabeza robótica eh, normalmente el número por defecto siempre es 127 que viene siendo la posición el centro donde se tiene que colocar aunque es posible que este número tengan deban llegar a modificarlo pero ustedes déjenlo así, 127 si es que ingresaron los datos que yo metí, que fue 540 de paneo y, 100, y, do, y 250 de tildeo. O sea, si ustedes ingresaron eso, déjenlo en 127. Analizando esta tabla de canales, vemos que nos falta una cosa y pues no es menos importante, de hecho es algo importante. Esta luminaria, esta cabeza robótica trabaja a 12 canales. El canal número 5 es la velocidad del de paneo y el tildeo. Ok, vemos que acá no existe ese valor, no está puesto. Ok, tenemos nosotros que ponerlo para que el perfil esté completo. Si nosotros no lo ponemos. No pasa nada, sencillamente se salta esa información. No podremos tener acceso a la velocidad de los paneos. Sencillamente tendrá una sola velocidad y no es modificable. Así que yo le sugiero ponerla. Ok, pero ¿cómo vamos a llenar esa información que nos hace falta? Muy sencillo. Nos vamos a ir acá donde dice custom. Sliders. Custom es como de personalizar. Así que vamos a ir acá donde dice añadir. Y vamos a escribir acá 5 5 acá donde dice canal he puesto 5 luego de valores mínimos a máximos pues vamos a tenerlo en 0 255 que son las velocidades mínimas y máximas dentro de este canal de velocidad y aquí donde dice nombre nosotros vamos a escribir velocidad de paneo y tildeo ok hecho esto veremos que aquí hay un espacio pero de hecho no, no se puede escribir así que ustedes no se preocupen por eso déjenlo así no pasa nada hemos terminado acá donde dice custom sliders que es para personalizar y vamos a regresarnos acá donde dice channel description y donde dice 5 vamos a escribir velocidad, vamos a dejarlo así, así como lo hemos hecho acá, que dice velocidad de paneo y tildeo, así también. Velocidad de paneo y tildeo, ok, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo vamos a dejar así. Vamos a continuar ya con esta última parte. Y nos vamos a ir a la rueda de gobo. Previamente nosotros dijimos. Que los gobos están en el canal 7 y que teníamos tres gobos, lo cual eh, no del todo es cierto, porque si vemos el manual, vemos que tenemos 15, 16 gobos, son 14 más estos de acá, y nosotros pusimos tres, pero fue a propósito. ¿Por qué? Porque no queremos registrar todos, porque la librería de Sunstar ya la tengo y tengo este perfil completo y terminado. Así que para efectos prácticos no vale la pena hacer todo, todo, absolutamente todo el perfil hasta el más mínimo detalle porque me tardaría horas y este video sería muy difícil de editar y muy largo. Entendido eso, nosotros vamos a ir acá donde dice Gobo 1 y vamos a agregarlo. ok Acá nosotros vamos a visualizar qué número tiene en la parte de acá, vemos que está del 0 al 4 y dice Gobo 1. Eso, amigos, nosotros lo vamos a poner acá donde dice valor del DMX. Vamos a poner 0, donde dice Picture. Vamos a, a poner una imagen que se le parezca al Gobo que nosotros tenemos en nuestra cabeza robótica. Recuerden que no todas las cabezas robóticas. Son iguales, así que ustedes podrían tener una imagen y yo podría tener otra. Y más, sin embargo, este video les sirve y les funciona bien. Denme unos minutos en lo que yo busco acá eh, la imagen que se le parece a mi primer gobo. Listo, mi primer gobo en esta cabeza robótica se ve así. Disculpen, el manual es un poco escueto, un poco disfuncional, muy desagradable a la vista. No me revela cómo son los gobos, es lo malo, pero creo que es entendible que esta luminaria, su primer gobo, pues es el paso de la luz tal cual, el rayo BIM. Y eso es lo que he hecho acá. Eso es lo que he puesto. Es un circulito que se prende y ya está. O sea, básicamente así es como se ve mi haz de luz. El siguiente Gobo, pues de hecho en esta luminaria es más o menos parecido a este, pero más pequeño. Y así sucesivamente hasta que llegamos a las figuras interesantes. ¿Ok? Como yo no agregué todos, nada más agregué tres, vamos a suponer que a mí me interesa agregar el Gobo 7, que se encuentra en el valor 30. Aquí donde dice valor de MX, vamos a poner. 30 o 31, da lo mismo, no hay que ser exactos. Y vamos a buscar la imagen del gobo que se le parezca, para que con nosotros, con un clic desde el programa, accedamos a esa forma. Listo, acá lo tenemos. El gobo que yo tengo acá en el valor del 30 al 34, que es el gobo 7, que está en el canal 7, eh, pues se ve así. Así tal cual yo se los estoy poniendo. Y aquí lo he puesto. Y luego vamos con el último gobo. Recuerden que me lo estoy saltando. Lo he dicho muchas veces porque al final no me salgan con. ¡Ay, Víctor, no te entendí! Ok. Eh, aquí nos dice que el último gobo tiene el valor 255. Y esta función de gobo es la rotación de todas las figuras, eh, ¿cómo decirlo? Eh, de manera no es estático. O sea, si yo lo tengo, el DMX en el valor 255, voy a observar que mi DMX eh, me da un comportamiento en la robótica donde las figuras eh, giran y giran y giran y giran como un rosticero. Y no se detiene, entonces aquí dice rotación de reversa de gobo de lento a rápido en el valor 255. Esto de repente es un poquito más complicado de graficar porque tenemos que buscar una flecha que a nosotros nos ayude a entender que ahí tenemos esa función. Ok, entonces voy a buscar la imagen y ahí lo tenemos: rotación. Aquí dice rotate, podemos dejarle perfectamente esa imagen, aunque al gusto de cada quien. Puede ser un poquito más exigente contigo y ponerle una mejor imagen, o una que te acomode más, o puede ser menos exigente y ponerle exactamente la que sea. Hasta aquí hemos terminado lo que es la rueda de Gobo, que como pusimos tres, pues nada más son tres. No me voy a cansar de repetirlo nosotros acá en la rueda de Gobo. Pusimos tres a propósito para efectos prácticos. Pero si a la mera ahora me arrepiento y digo, bueno, no quiero poner tres figuras, quiero poner siete, le pongo siete acá. Me voy a la rueda de gobo. Y me aparecen espacios. Ok. Y entonces aquí ya podría poner los valores. Y continuar a poner la información. Creo que lo más difícil de todo es poner los valores de las ruedas, tanto de gobo como de colores. Pero quien sabe hacer eso, pues ya está del otro lado. Déjenme en los comentarios si lo he explicado de una manera fácil de entender para cualquier usuario, por favor. Si en algo se han enredado, escríbanmelo y a ver si lo pode los podemos ayudar ahorita, ok. Decíamos que los colores se encuentran en el canal 6. No tenemos que agregarlo porque ya lo agregamos. Únicamente nos pide los valores. El primer valor que vamos a agregar es el 0. ¿Por qué? Porque aquí empieza el color blanco. Así que vamos a buscar donde dice blanco y lo vamos a dejar. Se ve que no hay nada, pero sí lo hay. De hecho, aquí está el morado y aparece el blanco. Ya tenemos nuestro primer color. Ahora vamos a agregar el color número 2, que en este caso es el rojo. Vamos a poner 7. Porque el rojo está entre los valores del 6 al 10. Es correcto poner 7. Es correcto poner 8. También es correcto poner 9. ¿Ok? Y aquí vamos a ponerle rojo. Este rojo está muy rosado, ¿no? A ver. Red. No, este rojo está muy negro. Listo. Ahí tenemos el color rojo. ¿Cuál seguiría? Seguiría el... Cian. Yo me quiero saltar el rojo más Cian. Así que vamos a poner 17. Nos vamos a situar acá en el buscador. Vamos a presionar la tecla C en el teclado. Y vamos a ver dónde aparece el color Cian. Cian, Cian, Cian. Cian. Ahí está. Escribí la C y la Y. Y ahí está, el mentado color cian. Y así esto lo vamos a hacer con cada uno de los colores. Nos vamos a ir 56 azul, 56 azul, chido. Nos vamos 96 café, 96 café, así sucesivamente. ¿Tedioso hasta acá? Yo creo que sí, ya un poquito. Pero la buena noticia es que ya finalizamos. Acabamos amigos, terminamos ya nuestro perfil, ya podemos operar nuestra luminaria. Acá hay una ventana que se llama macros. Realmente ya no es importante, podemos dejarla así en visto. No pasa nada, la luminaria pues sí la vamos a poder manipular ya que hemos llenado todos los datos importantes. Movimientos, colores, figuras, dimmer. Y este, el brillo, ¿no? El, el, el shotter, el disparador. Así que ahora lo que tenemos que hacer es ir acá a donde dice File. File, Save As. Y vamos a guardar el perfil, ¿ok? Pueden crear ustedes una carpeta y ponerle acá Sonido Vampiro. Entran en la carpeta. Y van a poner el nombre de la luminaria. Titan 1R Sun Star. El formato en el que se guardan es FXT y le dan guardar. Listo. Tenemos nuestro perfil creado.